Hola, ¿qué tal, habitantes del planeta gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA V. Y estamos aquí con mi gran amigo, Xolo Gamer. ¿Cómo estás, Xolo? Hey, ¿qué pasa, chicos? Aquí estamos un día más con Epsilon. Nos acabamos de robar una patrulla. En el episodio anterior que lo grabé con Xolo, que si no lo han visto, pues aquí en la descripción estará, bueno, no es cierto, ¿para qué les digo eso si en el episodio pasado dije lo mismo igual? No puse el link del video porque pues Xolo no me lo pudo pasar por esas cosas de que no coincidimos en tiempos. Pero bueno, busquen el canal, sí que se los dejo en la descripción. Está el canal de Xolo Gamer 23 para que entren y puedan ver el otro episodio. Las pláticas épicas que tuvimos, hubo un poquito de pláticas... De clichés internacionales, pláticas internacionales. Exacto. Hablamos de clichés... De comida. O sea, los clichés de esto, de cómo nos ve el mundo a nosotros los latinoamericanos, ¿no? Cómo es como nos dibujan en las películas de Hollywood, que creen que todos los latinoamericanos somos pobres, vagabundos, cholos, asesinos, matones, violentos y todo eso. Tampoco es así, hombre. No, bueno, estoy exagerando un poquito. Está bien, acepto que lo exageré bastante. Pero bueno, ¿creen que todos los latinoamericanos somos prietos? O sea, somos de piel morena, siendo que no, es así. Bueno, eso sí que es verdad, creía que todos eras morenitos. Pero no, todos vosotros os creéis que los españoles somos de piel blanca y yo soy moreno. Pues eres moreno, pero eres de piel más clara que los morenos que nosotros tenemos en Latinoamérica. Bueno, por ejemplo, yo sí soy moreno. Yo sí soy de piel bronceada, así que... Soy más o menos como tú. Un poco, más o menos. Lo que pasa es que en las fotos, pues Epsi no lo aprecias. Bueno, lo que sea. Estamos haciendo ahorita... No sé qué. ¿Qué estamos haciendo, Joel? Pues... dar vueltas con un coche de policía robado. Es que nos acabamos de robar una patrulla y no nos queda más que aprovechar el viaje. Estoy viendo a ver si nos aparece un tren de frente y tratar de hacer una jugada al puro estilo del 007. Pero dudo mucho, la verdad, que nos topemos con un tren aquí, por más que siga las vías. Va a ser difícil, creo. Así que mejor vamos a salir a la carretera. Dice, encuentra un avión y prepárate para el desafío vuelo invertido. ¿Vamos? Vamos a buscar un avión. Hay un montón en el mapa. Hay un huevo. A ver, vamos a marcar uno de ellos. Uno de esos aviones. ¿En dónde están? Uf. Creo que estamos bastante lejos de donde podrían... A ver, aquí hay un helipuerto. Espera, digo, aquí está el aeródromo. Ya puse el mapa. Aquí justo hay uno. Yo ya puse el mapa hacia el aeródromo. Ajá, exactamente. Ahí debe haber. Vamos rápido, que nos quedan 2 minutos, Epsi, para coger ese avión y liar la parda. En 2 minutos tenemos que llegar al aeródromo, ¿de veras? A ver, esta patrulla no corre tanto como mi coche, pero... vamos a tratar de hacer un esfuerzo con que me gane unos... ¿Qué serán? Unos 100 mil dólares, ya con eso me compro coche nuevo. Vamos, 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 Epsilon, papi quiere un coche nuevo. Ajá, necesitamos un coche nuevo porque... necesitamos un Mira, coche hemos nuevo. Roto los cristales, es que, a ver, si vosotros robáis un coche de policía, ¿lo vais a dejar intacto? Pues no, pues nosotros hemos roto los cristales, el intermitente. Y bueno, pues le hemos roto la aleta, le hemos roto también el paragolpes. Lo hemos rayado un poco, o sea, en serio. Hemos hecho que valga la pena el robo. Exacto. Xolo Gamer, ahorita que me acuerdo. ¡Un helicóptero! Xolo Gamer trató de hablar como mexicano en su episodio. De hecho, por eso salió el tema de los clichés. Porque trató de hablar Xolo como el cliché mexicano de ¡Ey, compadre! ¿Qué andas Ándale, haciendo? ¿Qué pasa, güey? Sí, pero... Así que yo voy a tratar de hablar como español. ¡No me va a salir! No me sale. Oye, inténtalo. Este avión no avanza. Ahí está. Poco a poquito. Poco a poquito. Poco a poco. Hay que volar al revés. Tenemos que volar al revés, ok. Yo creo que en 49 segundos sí la hago, Xolo. No. Empieza en ese tiempo. ¿Empieza en ese tiempo? Exacto. Ah, prepárate, inicio del evento. Oh, buenísimo. Uf, entonces nos hubiéramos metido a robar uno de los del ejército, porque este dudo mucho que nos rinda. Que nos rinda para las técnicas ancestrales de vuelo invertido, Epsilianas. Pues seguro que lo conseguimos. Apenas que me volteo y voy a chocar con una montaña. Te lo aseguro, Xolo. Te lo aseguro. Bueno, a ver, Epsi. ¿Cómo dices tú que hablamos los españoles? Ahí te voy. ¡Bulería, bulería! ¡La madre que te parió! ¿No hablan así?
No, no somos gitanos, ¿vale? Ah, ok. Ni tocamos la guitarra. ¿Os pensáis que hacemos eso todos los españoles? Ya quisiéramos todos los españoles tocar la guitarra. Listo, desafío ahí iniciado. No se voltea este... Creo que estoy al límite de altura, eso es lo que está sucediendo. El avión... Ahí está. Hasta me alejé del micrófono, ya me iba a voltear yo de cabeza también. Voy para este lado. Vuela boca arriba cerca del suelo a la mayor distancia posible. Ah, entonces ya valí caca. Entonces ya valió caca. Bueno, la parte buena es que nosotros estamos en las montañas, así que podríamos tenerla más fácil, ¿eh? Exactamente. Los que están viendo este episodio se van a marear, Xolo. Se van a marear. Ahí está. No, me estoy mareando hasta yo. Ya estamos intentándolo. Vamos a ir recorriendo. Estamos en primer lugar, Xolo. Estamos en primer lugar. Lo estamos logrando. De momento no lo está intentando nadie. Solo nosotros somos los únicos desquiciados. Tu récord, mira, estamos rompiendo récord. Sí. ¡Vamos! Xolo, estamos rompiendo récord. Claro que sí. ¿Te dije Rizer? No, ¿verdad? No, me has dicho Epsi. Siento como que te he llamado Rizer en algún momento, pero no. La costumbre, ya sabes. Es que Xolo casi nunca tiene chance de grabar. Siempre anda trabajando. El señor es trabajador y honrado. Y honrado y trabajador. Y si no, ¿quién me paga los juegos? Exactamente, Xolo. Así es esta. ¡Uy! Rizer, no alcanzo a notar muy bien. Si estás viendo este vídeo, Rizer, tienes que comprarte una Play 4 y hacer un gameplay con nosotros en GTA. Si estuviera Rizer, podríamos hacer los golpes ya, ¿eh? Híjole, sí, creo que me he alejado demasiado del mar y se ha roto Rizer nuestro récord. ¡Uy! Espera. ¿Intento actual? Vamos a hacer una cosa. Ajá. Le pagamos la mitad a cada uno. ¿De qué? ¡Nah! De... ¡No somos ricos! ¡Que se la compre él! ¿La mitad de qué? Oye, creo que en el agua no vale. Me parece a mí que tampoco. Creo que es por la carretera solo. Dice, volar bajo... ¡Dicho solo! No ha tenido gracia. Matarme. Ahí está, ahí acaba de aparecer la leyenda arriba que dice, volar bajo, sobre las aguas profundas, no contará para este desafío. No. No cuenta, Xolo. Tenemos que irnos a tierra. ¡Chin! Ya la calabacía todita. Final del evento en 7 minutos. Bueno, pero vamos en primer lugar, ¿no? Así que... ¿Qué caso tiene? No, hay otro más que está haciendo el mismo desafío que nosotros, creo, ¿eh? Ahí va uno, mira, ya va. ¡Hostia! ¡Que nos va ganando, tío! No, nos va ganando. Nosotros llevamos más de 2000 metros y este hombre ya va a empezar. A ver. Es verdad. Vamos a hacerlo. Antes de que nos rebase el récord. ¡Es nuestro! Voy a empezar a hacerlo. Ahí voy. Bien. Híjole, tenemos que rezar. Yo pensé que me iban a continuar desde donde me quedé, pero no, al parecer. Tenemos que empezar desde el principio otra vez. Él se estancó en los 1700 metros. Se estancó en los 1700 metros, así que ya la hicimos, Xolo. ¡Ja! Es mi número de la suerte, es el 2329, ¿eh? ¡23! ¡Uy! ¡Xolo! Voy a chocar. Está difícil de controlar el avión en esta cámara. Muy difícil. Por lo que veo. Bastante. Veo. Pero oye, qué maestría, ir a la escuela de aviación de San Andrés sí que me ha servido, ¿eh? No, voy hacia el agua otra vez. No, aquí me lo valen, aquí me lo siguen valiendo. Híjole, creo que me acabo de elevar demasiado. ¿Qué tal si nos hacemos capitán? ¡Tío, que nos supera! No, ¿qué tal si nos acabo de empezar capitanes? Desde el principio otra vez. Acabo de empezar, creo que se están matando. Si se mata por nosotros estará perfecto. Mátate, por favor. Claro. Amigo, si estás viendo este gameplay, mátate. Hazle un favor a la sociedad y mátate. Lo intentará. ¿Qué tal si nos hacemos capitanes del yate que hay en el agua? Dudo mucho que podamos conquistarlo. Seguramente está campeado por un ejército de narcotraficantes mexicanos. Porque ya ves que el cliché es que todos los narcotraficantes son mexicanos y latinos. O son de Panamá, o son de Perú, o son de Colombia, o son de México. O sea, ya ves, ese es el cliché. Eso es exactamente de lo que estábamos hablando. Claro. En el episodio anterior. ¡Ay, carajo! Sí, ya, bro. Yo creo que ya con esto nadie nos rebasa, ¿eh? Pero nosotros apreciamos mucho. Que lo intente quien quiera. Eso es verdad. O sea, el tequila aquí en España va que chuta. Y no me digas que no, porque todos sois tomadores. Yo no. ¿No? ¿No bebes? Yo nada. No bebo. Ni gota, Xolo. Yo te lo digo así, tal cual. No bebo ni gota. Pues, bro, eres increíble. No, ya, yo poco, nadie nos va al. ¡No, Xolo! ¡Ah! ¡Oh, brinca, Xolo! ¡Brinca! ¡Oh!
¡Qué matazón! Bueno, pero ganamos, ¿no? Espero que sí. 3,000 y tantos metros acabo de hacer. Así que yo espero que con eso hayamos ganado. 3,500 metros. Bueno, de aquí a que encontramos otro avión. ¡Aquí hay uno! ¡Ah! ¡Válgame la cacatúa! Lo tenemos justo al lado. ¡Ey! Este es mejor. Oye, es pero me temo mucho que no podrás venir conmigo, Xolo. Es de una sola persona. Ah, pues yo voy encima del ala. ¿Vale? A ver, trata de entrar. Trata de entrar. Creo que no se puede. No. Este es de uno solo. A ver, trataré de llevarte hacia donde está el otro. ¡No! Traté de hacerlo, amigo. Perdóname, pero no se pudo. No, cabrón, me has dejado tirado. Yo me he venido aquí de vacaciones. ¿Dónde estás, Xolo? A ver, voy a tratar de aterrizar ahí donde estás. ¿En dónde estás? Ahí estás. Voy. No. ¡Aterrizaje perfecto! ¡Oh! ¡Se me acaba de romper el tren de aterrizaje, Xolo! ¿Lo has visto? ¿Lo acabas de ver? ¡Lo habéis visto, tío! ¿Lo habéis visto, tío? ¿Qué? Oye, eso que se me ha roto el tren de aterrizaje, tío. Incredible, ¿eh? No, hombre, oye, y si me vuelvo a subir, ¿lo podría hacer despegar otra vez? A ver. Trataré de subir otra vez. ¡Para! No, ya está roto. Por la pura turbina, ¿no? Por la pura turbina, capaz que sí. ¿Visto? ¡Salió volando! ¡Oh, sí puedo! ¡Sí que puedo, Xolo! ¡Lo pude hacer volar sin tren de aterrizaje! ¡Qué buena calidad, eh! ¡Qué buena calidad de avión! ¡Ni siquiera! Ahí voy, Xolo, mira. Voy a aventarme una vuelta matona. Alguien está huyendo hacia la playa. Creo que me es un vigilante de la playa. Me acaba de masacrar un fulano que iba en un avión. Hay que buscar a ese hombre. Se merece morir. Yo sé que sí, Xolo. No, pero va en un caza. Nunca lo vamos a alcanzar, Xolo. Hay que... Los hombres de verdad saben cuando los han derrotado. Y a mí, señores, me han derrotado. Aparte, quién sabe dónde carajos aparecí. Estoy en el aeropuerto, vaya. Me pusieron cerca de un avión. Yo no te veo. A ver. Ah, es que ¿sabes qué? Creo que a los que han estado haciendo el reto, cada vez que mueres te ponen cerca de un avión. Ah, pues... A mí me han Y yo creo que me mataron de puro coraje de que no pueden superar mi récord. Por más que lo intenten, no van a poder volar tanto tiempo de cabeza como yo lo hice. No, ver, no te veo en el ¿Dónde mapa? Estás, Xolo? Voy por ti, volando de cabeza. Voy por ti, volando de cabeza. No te veo en el mapa. ¡Necesito refuerzos, güey! No te veo por ningún lado. Yo estoy aquí, peleándome con todos los policías, con todos los machos. Con todos los machos. Pero ya no me están contando, ya apenas me alejo un poquito del piso. Yo le meteré un tiro entre ceja y ceja al policía que se está restregando por la arenita. Xolo, que no te veo, te estoy buscando, volando de cabeza. Pero creo que no es muy buena idea. Quedan 2 minutos para que se acabe el desafío y no me van a alcanzar. Sé que lo estarán intentando, sé que tratarán, pero estoy muy lejos de ellos. Y voy a romper otra vez mi récord. Mira, 3.500 metros volé hace rato cuando morimos chocando. Y ahorita voy a volar 4.000. Mi reto en este momento, el vuela de cabeza challenge, es llegar a los 4.000 metros sin morirme. Sin morirme. Bien. Yo voy bien. Voy hacia las montañas. ¿Valen las montañas también? Sí, ¿verdad? Esperaría que sí. Por favor, que díganme sí. Qué. Sí. Pero no te veo. Brother. Choqué con la antena. Choqué con la antena y voy a chocar con el. Te has escachuflado contra el suelo, ¿verdad? Me sacó de onda la antena. Es que choqué con el ala en la antena, pero no me pasó nada. Créeme que en ese momento yo me había dado por muerto. Pero no ocurrió nada. ¡Ya! ¡Basta de esto! Estoy seguro de que no me van a alcanzar. Xolo Gamer menos, miren. No, yo. ¡Ey! Yo estoy volando también al revés. ¡Oh! En tercer lugar, Xolo Gamer. Ahí va. Acabo de estallar. A ver, voy por ti en mi avión. O sea, llevaba un caza, pero me ha cazado. ¿Ya llevabas un caza tú? Sí, pero me ha cazado. A ver, yo voy a buscarte ahora mismo, compañero. ¿En dónde estás? En el suelo. No, pues guau, pero... Dime tu ubicación, por favor. Te lo digo, estoy al lado de un avión. Okay. Y tú estás... Vale, llevas una bandera. No, yo no llevo una bandera. No, estás en un avión. Ah, eso sí. Vale, espera, no te muevas, que voy a montarme en un avión y te intercepto. O sea, te busco.
Ok, me la pasé dando vueltas. Me la pasaré dando vueltas de buitre aquí. Estos ahí trabalenguas está. Que sí, digo sí, de sí. Pronto. Justo por esa zona. A ver, aquí estoy dando vueltas de buitre para que se mareen todos los espectadores. ¡Ganador! Ah, ¡ganaste el desafío vuelo invertido! ¡Gracias, damas y caballeros! Acabo de mandar de ganar $11,250. ¿De veras? Oh. Ey, me hicieron batallar tanto por mugrosos $11,000. Me he quedado en el podio sin hacer nada. ¿Dónde estás? En un avión. ¿Dónde? ¿En el cielo? espera, estoy intentando buscarte. ¿Alguien...? Me dice que autodestrucción. ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no! Me acabo de dar cuenta, brother. Autodestrucción en 15, oh, 14, ¿qué? 13. Aterriza en el Mazban. ¡No me jodas, tío! Autodestrucción no. 10, 9, voy a tratar de saltar en el último momento. 5, 4, ¡ya salta, Epsilon! ¡Por el amor de Dios, brinca ya! ¡Adiós! ¡No! No alcancé a salvarme. No alcancé, sí me alcancé a bajar, pero la explosión me alcanzó en el aire y morí. Salí como dos milésimas de segundo después de lo que tenía que hacerlo. Pero estuve a punto, brother. Lo dejé para el último momento para ver si salía épico. Y sí salió épico, pero morí. Así que... bueno. Valió la pena. Bueno, como sea, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy porque solo está... ¡Ah, no! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi, brother! Voy hacia allá. Estoy en el Paseo de la Fama de Hollywood. No, no es cierto, pensé que estas eran estrellas en el piso, pero en realidad... No, ¿qué es esto? ¿Qué carajos es esto? Ah, estás cerca, estás Dice, cerca. Dice, peligro, puerta. Damos un abracito y nos vamos. Dice, peligro, puerta. Puede abrirse... Una puerta. Suddenly, ¿qué significa suddenly? Espontáneamente, en cualquier momento... Espontáneamente, ¿no? Yo así lo entiendo. Suddenly debería significar algo así como de espontáneamente. ¡Peligro! La puerta se abre espontáneamente, así que no se pare aquí, por lo que más quiera. ¿Dónde estás, Solo? A ver si te van a pegar un portazo. Estoy yendo hacia tu posición. Okay. Estoy ya cerca. Te veo en el mapa. Ok. Es que voy haciendo un sprint porque de tanto que fumamos en el otro capítulo, pues. Oye, pero eso fue hace. Bajos de forma. Eso fue hace cuatro capítulos, Solo. ¿Qué te pasa? No pasa nada. Le duran mucho los efectos secundarios a Xolo. Aquí estoy. Eres un mal cliente para los narcotraficantes, Xolo, ¿eh? Porque tú te la fumas una vez y te dura meses. Bueno, ¿y qué le vamos a hacer? No soy mexicano. Mira. ¡Ah! Acabas de matar a tu brother. No, mi brother se acaba de atravesar en mis balas, que es diferente. Yo estaba matando allá a los de la parada del camión. Sí, ¿verdad? Es como el de, tío, le has pegado. No, él me ha pegado con su puño en mi cabeza. O sea, al revés, no. Él me ha pegado un cabezazo en el puño. Le di de cabezazos en el puño. ¡Ah! Oh, ¡vamos! ¡Ah, con que sí, eh! ¡Ah, con que sí, Solo Gamer! ¿Sabes qué? Yo hasta este día había mantenido la opción de apuntar a compañeros deshabilitada. ¡Mentira! ¡Mentira! ¿En serio? ¡Te has matado 20.000 veces! Porque te has atravesado en mis balas esas 20.000 veces, pero créeme, es más, los voy a enseñar acá a los suscriptores para que vean, miren. Estilo, humor de caminar, vaciar, chat de voz, aparición, ¿dónde está esto? Ataque a jugadores, solamente agresores, es decir, tengo deshabilitada la opción... Precisamente para no poderles apuntar ni a los de la crew, pues ni a los amigos. Pero si Solo... ¿Jugamos al pilla-pilla? Al pilla-pilla. ¿Qué es el pilla-pilla? ¡Ah! No me dejaste ni ponerme a cubierto, Solo. Ah, vale, va. Esta vez sí que te voy a dejar. ¿Qué es el pilla-pilla? El pilla-pilla es el... ¿Tú la llevas? Ok, otra pregunta. ¿Qué es el tú la llevas? Joder, tío. Eso sale en las películas americanas. vale, vas corriendo. Ah, ok, ya sé. Es como el tú la traes, ¿no? Aquí en México se llama eso. El tú la traes. Sí, sí, hoy. Aquí en México se llama el tú la traes o el córrele que te alcanzo. Exacto. O las atrapadas. Algo así. El corazón con una pistola. Algo así se llama. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario. Compartir los videos. Ajá. Antes de que te despidas, chicos, tenéis que dejar vuestro like y comentar. Y entre todos los comentarios yo voy a hacer un sorteo de una cuenta de PlayStation Plus. Vale, no tenéis que hacer nada, solo comentar y decir qué tal os ha parecido el vídeo.
Esto es especial para los que habéis visto el vídeo entero y os habéis quedado hasta el final, para darle las gracias a Epsi por todo lo que hace por mí. Y bueno, pues chicos, ya sabéis, suscribiros al canal de Epsilon, que es un máquina de tío. Y exacto, un tío, como se dice aquí en España. Y bueno, pues Epsi, despídete. Muchas gracias, brother. Nos vemos la próxima. ¿Te despides solo? ¿Me haces el honor? ¡Chao! Exacto, así mero, brother. ¿Me persigue la policía? ¡No! No se los permitiré. ¡Ah! Morí. ¡Vamos! ¡Tome el chance!